Saludos a todos, hoy vamos a recurrir nuevamente al calco interactivo, pero en este caso lo vamos a usar de forma progresiva para conseguir elementos que de otra forma sería bastante complicado de obtener. Vamos a ir trabajando en ello, archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar dimensiones 1500 de ancho por 2000 de altura, ya que va a ser un escenario un poco más alto, un poco más estirado hacia arriba. Vosotros colocar las dimensiones que necesitéis, pulsamos en OK. Y importamos la imagen sobre la que vamos a trabajar, que en este caso es una fotografía descargada de Morify. Vamos a hacer archivo. Abrir podríamos hacer, también colocar para asignarla dentro del entorno en el que estamos. Ahí está. Os voy a escribir aquí encima la URL para aquellos que me preguntáis. Ya sabéis que también tenemos file, pero en este caso... La hemos descargado de pixabay.com. Ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es duplicar la imagen para ir aplicando esas opciones de calco interactivo progresivas. Mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos. hoy Vamos a hacer unas cuantas copias. Más o menos así está bien. Podemos conservar una de ellas en el caso de que queramos luego realizar algún ajuste adicional. Y vamos a empezar por esta de aquí. Calco de imagen, como veis seleccionamos, aplicamos calco de imagen, formato blanco y negro, fijaros que en principio la información que nos muestra, por ejemplo en la zona de la cara puede ser más o menos interesante, pero en el resto está demasiado integrada, demasiado fusionada, como veis esos negros aparecen de forma bastante intensa en la parte inferior, así que vamos a pulsar sobre ese panel de calco de imagen y desde aquí podemos ajustar. Esas propiedades de, de umbral que nos van a ayudar a definir qué porcentaje de fusión o qué rango, mejor dicho, de luminancia queremos obtener y de esa forma podemos ir reduciendo hasta seleccionar una porción que nos resulte interesante. Fijaros que además vamos perdiendo información a medida que vamos bajando hacia abajo y por eso vamos a utilizar varias opciones por ejemplo con esta vamos a empezar en ese punto lo cerramos luego ya aplicaremos expandir seleccionamos la inferior calco de imagen en este caso vamos a ajustarlo también seleccionando pero vamos a hacer una utilización un poco más suave de ese calco interactivo para Conseguir, por ejemplo, estas porciones de aquí y un poco más de ese trozo del top. Vamos a cerrar aquí, aplicamos sobre esta también, calco de imagen. En este caso, más o menos, vamos a dejar la que tenemos aplicada y finalizamos con esta de aquí, calco de imagen. En este caso, vamos a ajustar también. Al contrario, vamos a darle... Un poco más. Sobre todo para esa zona del fondo y también para algunos elementos que tenemos por aquí. Cerramos y vamos a expandir todo este resultado. Seleccionamos, por ejemplo, este, hacemos expandir y lo hacemos también en cada uno de esos calcos que hemos obtenido. Y a continuación vamos a colocar todos ellos unos sobre otros. Vamos a poner este aquí este aquí importante más o menos que queden en la misma posición ahora nos acercaremos para asegurarnos fijaros que esta la dejamos a un lado para todavía utilizarla posteriormente y una vez nos hayamos acercado podemos separar un poco estos componentes para asegurarnos incluso podemos hacer ese ver contornear que nos va a mostrar como veis el perfil de cada uno de ellos y nos va a permitir colocarlo de una forma bastante exacta. Así está bien. Si no con el teclado, con las flechas del teclado podemos también ajustar un poco más. Fijaros lo que hemos obtenido. Aquí tenemos esas curvas que hemos conseguido al ir recortando componentes y obviamente también podemos ajustarlas. Ahora vamos a separar todo esto, seleccionamos, hacemos objeto desagrupar y lo que hemos hecho es desagrupar todos estos elementos y así podemos seleccionarlos uno por uno, recortarlos y ajustar todo lo que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, fijaros, la forma me interesa que esté recortada por esta zona de aquí, así que podemos utilizar. Esa herramienta cuchilla, por ejemplo, podríamos empezar pulsando botón izquierdo del ratón por aquí. Ahí se me ha ido un poco, no pasa nada. Y así recortamos esa porción. Si volvemos a seleccionarla, veremos que está en ese punto, como veis, recortada y podríamos aplicar aquí cualquier color que se nos ocurriera. Por ejemplo, ese color negro de relleno. Todavía no se muestran, que como veis... Estamos todavía. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a volver hasta abajo. Ah, ahí está. A ver, previsualizar. Ahora ya sí podemos observarlo. Y aquí tenéis ese recorte que hemos hecho. Podríamos seleccionar estos componentes y pulsar suprimir para eliminarlos. Con cuidado de no borrar el resto que tuviéramos. Fijaros que una vez hemos utilizado. Esa opción. Podemos observar como también se superponen los otros elementos. Como no nos interesan los de color blanco, podemos seleccionar directamente esas áreas. Como veis, y pulsar suprimir. Y de esa manera van a ir quedando solamente las que tengamos en color negro. Este sería el resultado. Aquí también tendríamos que eliminar. Ahí se ha quedado ya en blanco. Y aquí vamos a ir también ajustando estos que nos han quedado. Por ejemplo, este de aquí voy a aclararle un poco más. Voy a darle un tono intermedio de gris, un poco más oscuro. Este también le vamos a aclarar. Pero mucho menos. Vamos a utilizar el selector de color. Para darle el tono que necesitamos. Este de aquí, por ejemplo, vamos a aclararle también un peril. Aquí en la cara nos han quedado también algunas porciones. Así que vamos a seleccionar este color negro. Y también le vamos a aclarar un poco para que aparezcan esas porciones voy a eliminar este blanco de aquí para que se vea también ese grite en nuestro fondo y el resto vamos a dejarlo tal cual más o menos así nos podría servir fijaros que en este caso he recortado esta porción pero podríamos seguir recortando formas para quedarnos solamente con la silueta de nuestra bailarina o incluso dibujarla a mano como vimos en el anterior capítulo y utilizarlo como máscara de recorte. Lo dejo en vuestra mano, ya lo hemos visto en otros capítulos. Lo que sí vamos a hacer es añadir algún elemento de formas de la librería que tenemos para decorar en definitiva todo ese conjunto que hemos generado. Así que nos vamos a ir a ese módulo de símbolos, vamos a abrir. Mejor desde aquí para que lo veáis. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, el paquete de vectores majestuoso. Nos puede servir. Aquí tenemos alguno. Vamos a utilizar, por ejemplo, estas alas de aquí. Ya sabéis que para llevárnoslas hacia atrás, tenemos que pulsar combinación de teclas, control 9, o también podemos pulsar botón derecho al ratón, organizar, enviar detrás, y con esto lo enviamos hacia atrás ajustamos el tamaño en este caso lo que estoy haciendo es mantener pulsada la tecla control y la tecla AL del lado izquierdo del teclado al mismo tiempo que arrastro si hay una sección como se estaba comentando por ejemplo nos interesara mostrar lo que podemos hacer es incluso recurrir a esta imagen que tenemos aquí voy a pintar encima directamente con la herramienta lápiz aunque ya sabéis que podemos utilizar otras muchas técnicas y voy a Mientras mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón voy a ir trazando esa silueta. Tampoco hace falta que sea de una precisión absoluta, pero sí que quede bien. Obviamente nos podríamos acercar y dejarlo todo lo ajustado que quisiéramos. Aquí me he ido para los dedos, pero realmente no era necesario, ya que era más necesario recortar esta parte del pantalón, más o menos. Así nos puede valer. Recogemos hasta aquí. Ya sabéis que para cerrar una forma, antes de soltar el botón izquierdo del ratón, tenemos que pulsar y mantener pulsada la tecla. AL, y así cuando la soltamos obtenemos la forma completa. Y esto es lo que utilizaríamos en este punto, ya que tenemos definido ese contorno del cuello. Más o menos ahí quedaría. Para eliminar, para borrar. Estas zonas de aquí para borrar cualquier sección que no nos interesara. Ya sabéis que podemos utilizar buscatrazos o cualquier otra posibilidad. Lo único que tenemos que hacer, en este caso voy a cambiarla de color para que se vea mejor. Por ejemplo, vamos a darle este de aquí. Recogemos, por ejemplo, estas de aquí. Voy a seleccionar todo esto. Ventana. Busca trazos, fijaros que he hecho una selección múltiple con la tecla mayúscula pulsada, he ido pulsando en estos elementos y luego lo único que tenemos que hacer es pulsar en dividir, por ejemplo, sería una de las opciones. Con este dividir lo que podríamos hacer a continuación es eliminar las áreas que nos hubieran quedado separadas, en este caso no he definido de forma completa esa silueta por lo que no me la va a seccionar, pero si eliminamos esta parte de aquí, Podemos ver que desaparecen algunas áreas. De todas formas, voy a pulsar control Z para deshacer. Y voy a hacer una selección un poco más amplia de todo este contorno de aquí para que se vea mejor. Por ejemplo, vamos a empezar desde aquí. Ya sabéis que en cualquier momento podemos soltar ese botón izquierdo del ratón y volver a pulsar en ese último punto que hayamos definido para seguir trabajando y poder desplazarnos por la imagen. Ahí se me ha ido un poco, no pasa nada. Y vamos a terminarla aquí. Podría definir todo el contorno, pero voy a dejarlo más o menos aquí. La arrastramos por aquí. lo voy a hacer así para utilizar directamente ese menos frente que nos va a resultar más cómodo una vez ya tenemos terminada nuestra figura lo que vamos a hacer voy a pulsar botón derecho del ratón unir para asegurarme de que esté adecuadamente unido vamos a introducir ese color y vamos a llevarlo nuevamente a nuestra imagen Así, por ejemplo. Voy a minimizar esto de aquí. Seleccionamos nuevamente. Voy a hacerlo desde aquí para asegurarme más. Arrastrando. Y cuando estemos aquí arriba ya podemos soltar. Con cuidado de no haber seleccionado esto de aquí. Pulsamos en menos frente y fijaros, nos va el... Eliminar todos esos elementos. También ha eliminado componentes que teníamos aquí. Así que control Z, pulsamos en dividir y de esa forma nos aseguramos de que no los borre. Ahora los traeremos hacia el frente. Ahí tenemos el resultado. Como veis hemos quitado todas estas áreas de aquí, conservado esa silueta general, así nos puede. Valer. También podemos quitar estos detalles que han quedado sueltos por aquí. Y lo mismo podríamos hacer con esta zona inferior y con este área de aquí. Eliminando uno a uno o utilizando, como habéis visto, esa herramienta busca trazos, también el lazo magnético, etc. Etcétera, etcétera. Y vamos a ajustar estas alas que como ya veis, ahora sí se muestran de forma completa. Vamos a darlas ese ajuste que necesitan de rotación más o menos así nos pueden servir fijaros que en esta zona también del cuerpo hemos perdido esa área también podemos recuperarla dibujando directamente con el lápiz en este caso podemos observar que me cedo ligeramente al igual que veríamos en el anterior capítulo. Como van a quedar las formas por delante, por encima de esta que hemos definido, no pasa nada. Ahora vais a ver que encaja perfectamente. Fijaros que a veces le doy colores un poco más intenso para que podamos verlo más claramente y colocarlo mejor. Este más o menos estaba en esta posición. Nos lo llevamos hacia atrás, control 9 o enviar hacia atrás, con cuidado porque no queremos que quede detrás de las alas, solamente detrás de este conjunto. Posicionamos de forma adecuada. Ahora ya sí podríamos cambiar al color blanco para que quedara nuestra silueta. También podríamos hacerlo en la zona de los hombros, aunque en principio no queda nada mal el conjunto que hemos obtenido, así que lo voy a dejar tal cual voy a limpiar un poco con la herramienta lazo aquí como me selecciona estas formas voy a utilizar cuchilla para recortar esto de aquí y ahora es así como veis seleccionamos con el lazo pulsamos suprimir y mucho más limpio aunque nos quede algún detalle encaja bien en lo que necesitamos ahí se nos están colando esas alas así que voy a apartarlas un momentito para borrar esto de aquí y ahora volvemos a colocar y como ya tenemos todo el conjunto diseñado lo que podemos hacer a continuación como os estaba diciendo nos queda todavía esta porción de aquí, el que quiera lo puede dejar tal cual. El que quiera colocar, en este caso como estoy haciendo yo, ese trozo de pierna que queda lo puede hacer directamente definiéndola. Aseguramos. En este caso la voy a pintar directamente de negro, que es el que vamos a... colocar aproximadamente, posicionamos en su lugar, igualamos el color con la herramienta cuenta gotas, con este elemento de aquí, y así nos puede servir. Fijaros que nos ha quedado un detalle un poco extraño aquí, así que refinamos un poco, ajustamos la silueta, lo dejo también en vuestra mano, y con esto ya hemos finalizado, vamos a ajustar un poco el color, voy a rotar ligeramente todo el conjunto, así más o menos, nos puede servir. Voy a eliminar estos detalles que nos han quedado aquí detrás, que hacen que ese rostro no se vea bien, así que me voy a acercar. Un poco más y recortar, ya sabéis, herramienta cuchilla, una vez hayamos seleccionado todo esto, ahí se me ha quedado. Un detalle que tendré que eliminar, por ejemplo este de aquí, aunque lo vamos a dejar tal cual. Eso sí, voy a intentar encajar esto un pelín más. Ahí está, por ejemplo. Y como veis, poco a poco tenemos que ir retocando, colocando, ajustando, añadiendo las formas que se nos hayan ido. Aquí, por ejemplo, como veis, falta... El ombligo podríamos recuperarlo tranquilamente llevando este elemento un poco más hacia atrás con control 9. Vuelvo a repetir con cuidado. Si no botón derecho, organizar, enviar detrás y luego utilizamos control 0 para traerlo una vez hacia adelante. Este de aquí era el que habíamos aclarado anteriormente. Voy a oscurecerlo un pelín más. Incluso podríamos cambiar de color todo esto. Voy a seleccionar ambas formas. Voy a pulsar en unificar y voy a cambiar de color. Todos estos para darles un toque más interesante, un poco más oscuros. Más o menos así nos puede valer. A la cara voy a aplicarle también cambiando a modo HSB. más o menos así puede servir y a las alas también vamos a darles aquí tenemos que pulsar dos veces para entrar en la edición del símbolo y desde aquí ya sí podríamos cambiar el color porque como veis lo estaba intentando cambiar desde fuera y no se ajustaba aquí se nos han quedado también estos elementos ahí está Y me voy a alejar para colocar aquí un fondo un pelín más interesante para que vamos a utilizar también algún símbolo de los que teníamos. Nos vamos a símbolos, biblioteca. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, paquete de vectores suciedad. Y vamos a colocar este de aquí. Arrastramos y soltamos. Ya sabéis que podemos modificar cualquier símbolo arrastrando obviamente sus elementos lo vamos a llevar hacia atrás botón derecho organizar enviar detrás vamos a colocar también alguno de estos que tenemos por aquí ya sabéis también que para ajustar el tamaño necesitamos mantener pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado para posicionar más o menos ahí nos puede servir y vamos a colocar este ya para terminar con nuestro diseño luego duplicaremos fondo con la herramienta marco rectangular forma rectangular pulsamos arrastramos y soltamos definimos en este caso vamos a usar un color sólido HSB, vamos a cambiar. Más o menos este nos puede servir. Botón derecho, organizar, enviar detrás. Vamos a ajustar esto de aquí. Vamos a aplicar. Modo fusión, multiplicar. Reducimos la opacidad. Aquí vamos a reducir también, por ejemplo, al 30%. Más o menos como está. Y para este vamos a darle un color más... Interesante. Aquí vamos a tener que pulsar dos veces también para editar. Ahora ya sí. Vamos a cambiar. También aquí. Por ejemplo este. Pulsamos dos veces. Duplicamos. Si queréis podemos mantener pulsada la tecla. La arrastramos. Rotamos y ajustamos también ese tamaño y vamos a hacerlo aquí también por ejemplo más o menos de estos también se puede ajustar el color por separado y este sería el resultado fijaros que nos quedan alguna alguna mancha blanca pero no ocurre nada desde mi punto de vista mejora un poco esa sensación, como veis de recorte que hemos aplicado, obviamente aquí nos queda un ajuste final de color que vamos a aplicar con el cuentagotas para igualar al tono de la piel. También nos queda esa zona del pelo que en este caso vamos a aplicar y con esto ya sé que terminamos definitivamente para la zona del pelo vamos a utilizar nuevamente la herramienta lápiz para que sea más o menos rápido. Vamos a hacerlo a mano alzada. Dibujando, mantenemos pulsada la tecla, soltamos, cambiamos el color. Por ejemplo, este de aquí y colocamos en su lugar, un poco más abajo quedaría. Vamos a posicionar y voy a reducir un poco el tamaño para que encaje un pelín mejor. Aquí me interesa dejar una porción. Como veis, herramienta de selección directa. Vamos a estirar. De esta de aquí vamos a ajustar un poco. Estos manejadores, incluso en este de aquí voy a añadir uno nuevo con la herramienta pluma. Pulsamos. Pulsamos en convertir puntos de ancla seleccionados en vértices. Volvemos a la herramienta de selección directa. Arrastramos y colocamos. Este le voy a bajar un poco más. Quizá mejor para este lado. Ahí está. Y este voy a arrastrarle un poco más hacia arriba modificando el manejador solamente algunos ajustes para que quede un pelín mejor elimino ese detalle ahí dejamos el resto si queréis también podéis limpiarlo pero vuelvo a repetir que desde mi punto de vista enriquece un poco más la ilustración y con esto ya terminamos podéis incluir luego por encima algún detalle adicional podéis introducir también más motivos o cualquier otra cosa que se os ocurra texturas adicionales etcétera etcétera esto lo voy a hacer un pelín más grande para que destaque. Ahí está. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.